Desarticula la banda de salvadoreños que apoyaban al cártel de Sinaloa que hasta hace algunos meses lideraba el Chapo Guzmán. Fueron 26 los detenidos en el operativo, entre los que se encuentran lancheros, una locutora radial y un exjugador de fútbol playa. Las capturas se realizaron en la playa San Diego de la Libertad y en Jiquilisco, Usulután, donde se realizaron 30 registros, la incautación de 14 lanchas y 5 armas de fuego. Una de estas era un fusil y otra una escopeta. Suministrando combustible, lugares de albergue o estadía, alimentos, entre otras cosas. La investigación inició en el año 2015, en la que han trabajado de forma conjunta El Salvador y Guatemala, desarrollándose esta última fase en los dos países. En Guatemala, en el departamento de San Marcos sobre todo, habían varios lugares donde la droga pues era al final trasladada y por vía terrestre continuaba hacia el norte del continente. Los detectives constataron que El Salvador es únicamente una herramienta de apoyo para el narcotráfico. Conocido como el alias Pepe, José Leonidas Gómez Cuellar, que es uno de los detenidos precisamente en el sector de San Diego. La investigación señala que el personal que opera en El Salvador responde al guatemalteco Francisco Morroy Meoño, conocido bajo el alias de Fantasma. Se trata de un ex capitán del ejército de Guatemala y que fue capturado el 30 de abril de 2016 en el vecino país y extraditado en noviembre del mismo año hacia Estados Unidos, donde era reclamado por la justicia. Pero como una actividad prácticamente de fachada. Algunos son propietarios de ranchos o negocios y su fachada con la que operan es dedicarse a la pesca artesanal en ese sector. En este momento se está allanando la casa de creo que se llama Pamela, o Pamela creo que se llama, la persona que ha sido capturada en la colonia que es el TP, se está allanando. También se va a capturar, creo que al papá de ella, porque se ha encontrado un arma sin permiso en ese lugar. Movilizaba personas, digamos, y con este grupo de Guatemala, El Salvador, y también participó en el aparataje en Guatemala, movilizando drogas. Esa es la información. El Fantasma trabajó de la mano de estructuras mexicanas del narco, como los cárteles del Golfo y el de Sinaloa, del cual la cabeza es Joaquín El Chapo Guzmán.